mundo salvaje cafetero, territorio alguna vez indómito, donde la fauna y flora silvestres reinaron eternidades, fue un paraíso natural donde convivieron de manera armónica las diferentes formas de vida. La llegada de los seres humanos generó desequilibrios representados en la amenaza de extinción de muchas de ellas. La colonización adoptó nuevas formas constructivas, aprovechando la abundancia de materiales como la guadua y el conocimiento de los pobladores ancestrales para su tratamiento y manufactura. Después de varias centurias y muchas formas de ver la vida, se ha convertido en el lugar donde la biosfera y los seres humanos tratan de alcanzar el equilibrio ambiental proyectándose al futuro como un territorio sostenible. Elementos vivos del ecosistema hoy se protegen en áreas naturales, lugares destinados a la conservación de los bienes y servicios ambientales ofrecidos por el ambiente para sustentar la cultura cafetera de las siguientes generaciones. El ambiente cafetero ha sido benévolo con la humanidad a lo largo de la historia. Un solo elemento de la naturaleza, la guadua, facilitó la colonización antioqueña y caucana en la segunda mitad del siglo XVII. La tecnología prehispánica y la herencia árabe-española mezclaron maneras de construir con acabados e ideas de mejoramiento estético a las viviendas erigidas en el continente americano, conformando lo que hoy se conoce como cultura cafetera en su arquitectura proclamada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en su declaratoria de paisaje cultural. La guadua en el paisaje cultural cafetero tiene una tradición de décadas de trabajo entre el ser humano y la guadua. Lo que uno ve en la región es que los guaduales siguen siendo parte integral del paisaje cultural cafetero, ya no en las áreas que señalaban los españoles, pero tienen una cobertura importante. Estudios recientes de las corporaciones autónomas regionales de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca indican que en la zona hay aproximadamente unas 39.000, 40.000 hectáreas de guaduales naturales y de plantaciones protectoras productoras de guadua. Las comunidades prehispánicas del eje cafetero descubrieron propiedades en este elemento de la naturaleza tan común y ligero que lo apropiaron a su vida y desarrollo. Una vez llegados los colonizadores, rápidamente lo adoptaron porque encontraron cualidades únicas en este material, entre ellas su extraordinaria firmeza a la compresión y flexibilidad, un material estructural sismo resistente en el Nuevo Mundo, su diámetro constante que hace coincidir una pieza con otra, su rectitud, es decir, su curvatura mínima. En el eje cafetero, se oye decir que las casas hechas en guadua deben tener un buen sombrero y unas buenas botas, haciendo referencia a los aleros para proteger las cañas de la acción de la luz ultravioleta que la puede dañar, y unas buenas zapatas para protegerla de la acción de la humedad directa que la puede deteriorar con mucha facilidad, siendo las únicas desventajas ofrecidas por este material que hace parte de la arquitectura del mundo salvaje cafetero. Nosotros decimos que la guadua es la planta de los mil usos, entonces ha sido parte integral del desarrollo del paisaje cultural cafetero. Alguna vez un arquitecto muy importante de América Latina señalaba que en el eje cafetero no deberíamos hablar de arquitectura, sino de arquiternura, porque lo que se hizo con la guadua, las viviendas que hay en la zona cafetera, son de una belleza impresionante para la gente que es de otro país. Entonces nosotros en el eje cafetero tenemos que valorar esa arquitectura de las viviendas hechas con guadua y ha sido muy, pero muy importante para la región. De esta manera se conformaron los centros poblados y viviendas campesinas dispersas con la guadua como material de construcción denominador común, motivo principal para haber sido declarados por la UNESCO como paisaje cultural cafetero.
hace parte de un conjunto de adaptaciones a este ecosistema salvaje por parte de los colonos, que apropiaron el elemento de la naturaleza de mayor abundancia en estas comarcas. La caña, con la que se construyeron los quinchos ancestrales, sumado a las inmensas extensiones en guaduales, patrimonio natural heredado por los antiguos pobladores. Una técnica desarrollada por las culturas indígenas para la construcción de vivienda, dada las propiedades de flexibilidad, resistencia a la compresión del material hoy conocido como acero vegetal, y la facilidad para transportarlo sin modificarlo estructuralmente ni transformarlo, predominando en las viviendas urbanas y rurales diferenciadas simplemente en las cubiertas y en los motivos ornamentales, lo que las hacía diversas en un estilo universal. Los ecosistemas salvajes antiguos de la región cafetera y las culturas antecesoras fueron benévolas con los recién llegados. Le entregaron una caña muy común en el territorio y la tecnología básica para la construcción de vivienda. A esta planta las comunidades indígenas siempre la denominaron quincho. Es originaria de Colombia y los científicos la conocen hoy como Guadua angustifolia. La academia, en cabeza de la Universidad Tecnológica de Pereira, se dio a la tarea de clasificar, de descifrar el código genético de la guadua, el ADN de la guadua. Y los estudios indicaron que las diferencias entre los biotipos de guadua no son estadísticamente significativos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todos tenemos la misma guadua, Guadua angustifolia, que de acuerdo con los sitios, con la calidad de sitio, va teniendo unas características distintas. Podría decirse que sin los bosques de guadua, la cultura cafetera hubiera sido distinta a como la conocemos hoy. Espesos ecosistemas muy especializados que permanecieron en las fincas para abastecer de materiales de construcción toda la infraestructura asociada al cultivo del café, plátano y ganado, desconociendo la importancia para el ambiente, su función como reguladora del caudal hídrico, almacenando el agua en las cañas que lo componen cuando hay exceso, dejándolas salir lentamente en momentos de escasez, limitando las posibilidades de las crecientes súbitas, sin conocer lo buenas recuperadoras de las propiedades físicas del suelo. Glaciares, páramos, bosques muy húmedos en algunos sectores, húmedos y secos tropicales en otros, hacen parte de la ecología del territorio salvaje cafetero. Ellos se encuentran presentes en los tres departamentos como refugio para la fauna silvestre, proveedores de bienes y servicios ambientales para las civilizaciones que evolucionan en una región ecológica compleja e importante para la nación. Esa gran provincia compuesta por los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, parte del Tolima y norte del Valle, es una región ecológica muy rica. En ella se comparten geoformas importantes como la sucesión de glaciares Ruiz, Santa Isabel, Quindío, Tolima y Cisne del Parque Nacional Natural de los Nevados. Las áreas naturales protegidas, digamos que son una figura de poder desde el Estado conservarlas y protegerlas. Recordemos que en las áreas naturales protegidas tenemos las principales fuentes abastecedoras del recurso hídrico de agua para toda la población del eje cafetero y del país, diría yo, donde se establecen las áreas naturales protegidas. El costado oriental de la cordillera occidental con su cumbre máxima, el Cerro Tatamá. En su territorio hay confluencia de los pisos térmicos, páramos, clima frío, templado y cálido, son comunes en los cuatro departamentos. Por allí se desplaza la fauna silvestre y doméstica, llenando de vida estos espacios.
Podríamos decir que en cada clase de relieve se conforma una microcultura llamada, de acuerdo al caso, paramuna, cafetera o de valles interandinos. Muy similar en cada uno de estos departamentos. Tienen lazos comunicantes en ascendencia, tradiciones y costumbres ancestrales. El eje cafetero ha sido desarrollado y fue construido a partir de las grandes migraciones que vinieron del sur del país, todo lo que tiene que ver con la gente del Cauca, que era gente gran emprendedora, grandes trabajadores, y los antioqueños, sobre todo los antioqueños del suroriente, del suroeste, provenientes de los municipios de Amagá, Andes, Antioquia. Y en estos caminos vieron ellos la gran posibilidad de empezar no solo a construir sus ciudades, sino dejar la semilla de lo que hoy es este gran eje cafetero, una tierra promisoria, pero también de emprendedores y de un exuberante desarrollo económico, social y de gente que le ha dado a esta dinámica unos milagros en materia de reconversión, pero sobre todo en desarrollo y en bienestar. Los estándares de calidad de vida que tiene la gente del eje cafetero son unos condicionantes excepcionales al resto del país. Y eso tiene que ver en parte al ADN de la gente que pobló inicialmente esta comarca. Tres ciudades fundadas en ecosistemas distintos. Manizales en la zona de transición entre el páramo y el bosque muy húmedo tropical, sobre unas geoformas complejas de altas pendientes donde el viento frío son la constante, la niebla repentina su gran adorno. Pereira, fundada sobre un ecosistema predominante de bosque húmedo tropical, influenciado por las corrientes de vientos cálidos del Valle del Cauca en el día, en la noche fríos desprendidos del páramo y el nevado, asentada sobre un mosaico de montañas redondeadas enmarcadas entre las cuencas Otún y Consotá. Armenia, fundada en el área de influencia del río Quindío, en una zona muy fértil, afectada por la mitología quimbaya y la valentía de sus colonizadores en una lucha incesante por amansar la naturaleza en un ecosistema de transición entre la montaña y el Valle del Cauca. Sus fundaciones están asociadas a los cruces de caminos. En el caso de Manizales, el que facilitaba la comunicación entre los estados soberanos de Antioquia con el estado de Tolima y el estado soberano del Cauca. Con referencia a Pereira, cuenta la leyenda sobre un origen a partir de la misma situación. Un cruce de camino de arriería fue la constante, tal cual sucedió con el comienzo particular de muchos poblados cafeteros donde descansaban y pernoctaban con sus cargas los arrieros en sus largas travesías, después de haber recorrido parajes con grandes dificultades rumbo hacia los puertos en la colonización antioqueña o hacia las estaciones de ferrocarril construidas en poblados estratégicos en el siglo XIX, convertidos después en prósperos emporios cafeteros y capitales de departamento en el siglo XX. Pero después aparece la política como un ejercicio de la democracia y aparecen las divisiones. Y ahí es donde empezamos nosotros a crear a través de unos paradigmas que se mantienen, pero en el cual estamos muy equivocados, porque estos colonizadores somos los mismos, descendientes de caucanos y antioqueños, con el mismo ADN. Convertir un mundo salvaje en prósperos poblados edificados en cruces de caminos fue dificultoso. El golpe del hacha derribando trozas de árboles gigantescos en sus montañas para establecer los sistemas productivos, el mismo arrasando los quinchos, caña tradicional de la cultura amerindia con características físicas importantes para la construcción. El conocimiento transmitido por nativos ancestrales, pobladores de este territorio, aportándole un nuevo sistema de construcción a los intrépidos colonos. Rebanar colinas, estableciendo sobre ellas gigantescos andamios edificados en la bambusa, entregando como resultado unas maneras de hacer novedosas para la época, adoptadas y adaptadas por pioneros venidos de Europa, dando lugar a una arquitectura propia.
Viviendas livianas, adecuadas a la geoforma, conquistando de esta manera las fuertes pendientes muy comunes en esta región del Nuevo Mundo. Insumo principal para establecerse en esta región compleja e indómita. Encontramos una región rica en diversidad biológica y cultural. Un territorio único en el planeta donde han convivido aves, mamíferos y reptiles en ecosistemas paradisíacos durante eones. Colonizados hace más de 200 años por humanos venidos de otras regiones de Colombia en una aventura salvaje por quitar espacio a la naturaleza para cimentar sus civilizaciones, afianzándose en la ascendencia de microculturas surgidas a partir del encuentro con la fortuna climática y la fertilidad de los suelos de formación volcánica de lo que hoy conocemos como la ecorregión Eje Cafetero. La fauna silvestre en estos espacios salvajes es abundante, aunque algunas especies se encuentran amenazadas por varios tipos de pobreza. La primera, física, donde los habitantes de las zonas remotas y aisladas la encuentran como una fuente muy importante de proteína animal para su supervivencia, mientras puede cosechar productos y abastecer su despensa. Algunos exageran cazándola hasta extinguirla del territorio. La segunda, mental, donde la inconsciencia ecológica de algunos privilegia la producción total del predio sin dejar espacios para conservar bosques y fuentes de agua que lo provean de bienes y servicios ambientales, además de servir de refugio para la fauna silvestre. Y la tercera, colectiva, donde el conjunto de la sociedad global, por sostener un estilo de vida bastante impactante para la naturaleza, genera cambios en el ambiente forjando condiciones adversas que conllevan no solo a la extinción de las especies, sino la desaparición de la humanidad. Casi todos los procesos de desarrollo del hombre, casi todos los procesos de conquista del hombre, la que ha llevado la peor parte ha sido el medio ambiente, la naturaleza. Aquí teníamos especies muy, digamos, endémicos propios de estas zonas, en felinos, en muchas aves, en grandes reptiles, y desafortunadamente esa conquista desordenada y apresurada y un poco codiciosa hizo que cambiara de alguna manera el paisaje cultural, el paisaje ecológico y también mucha de nuestra fauna nativa. Estos biomas son las casas de mamíferos trascendentales, dado el estado de amenaza de desaparición de sus ecosistemas. Los más forzados a su pérdida han sido el puma con color, considerado como un peligro para los habitantes del páramo por su impacto incidental sobre su ganado. Es un animal oportunista que encontrará como momento afortunado la presencia de una res enferma o en estado de indefensión para predarla. Aunque la naturaleza ha dotado su ecosistema de animales más atractivos como el pejarí, abundante en su reino natural, así como el ciervo o venado de cola blanca. La danta de montaña fue un animal importante en la colonización de estos territorios, la cual fue amenazada de extinción por cazadores debido a ser considerada como una presa de alto valor por la cantidad de carne comestible que ésta ofrece. Si de algo gozamos en Colombia y en el Eje Cafetero, es de ese enorme capital ambiental que hemos tenido como una riqueza, pero que se ha convertido como parte del paisaje. Lo que uno dice siempre en el argot popular, los árboles no nos dejan ver el bosque. Ahora en este relativo posconflicto y en esta tranquilidad que vivimos en el Eje Cafetero, hemos podido descubrir y entender la capacidad instalada que tenemos en toda nuestra biodiversidad. La naturaleza tiene ciclos infinitos, constantes la alteración de ellos,
tiene efectos sobre las civilizaciones humanas. Una gota de agua desprendida desde una de nuestras cimas nevadas, capturada por frailejones, pajonales o simplemente producto de la precipitación desde las nubes hacia el suelo, en este territorio siempre tendrá el mismo destino: conducirse por manantiales, quebradas y torrentes de importancia regional hacia su fuente principal, los ríos Cauca y San Juan al occidente y Magdalena al oriente, otorgándole un carácter único a su hidrología. Una vez en los valles y colinas, gracias a la calidez de su clima, inicia nuevamente su viaje hacia el azul del cielo, en forma de gigantescos cúmulos de niebla, ascendiendo por entre cafetales platanales, montañas, veredas, bosques y matorrales, insumo principal para la vida de estos espacios, en un ciclo infinito de viaje constante desde el páramo hasta el río y de vuelta al páramo, generando huellas positivas o negativas de acuerdo a cómo se hayan establecido las relaciones entre los usuarios del ambiente y la naturaleza. Elementos naturales del mundo salvaje cafetero alimentaron a los fundadores. Las tantas, pecaríes y ciervos fueron la proteína principal para los primeros habitantes de todos los centros poblados. Los árboles centenarios, la guadua y la tierra sumada a la tenacidad colonizadora edificaron poblados convertidos hoy en importantes metrópolis en todos los climas. Las generaciones actuales tienen la misión de conservar y disfrutar el legado natural y cultural cimentado en la consolidación de una cultura cafetera, amante de la naturaleza, proyectándola como una región sostenible en el siglo XXI. Al menos, los departamentos del eje cafetero cuentan con un sistema de áreas naturales donde se protegen elementos importantes del ambiente. En algún momento, el integrador y motor de esta cultura fue el café. Hacia el futuro serán las áreas protegidas, con la tendencia del público en general de visitarlas para disfrutar de la naturaleza.